Buenos días, muchas bendiciones a todos. En esta mañana de 7 de noviembre del año 2021 les doy la bienvenida a la Iglesia del Nazareno Eastside en Mattoon. Amén. Estamos considerando la Iglesia en la Odisea. Es la lección número 39 y antes de continuar vamos a orar. Señor nuestro Padre Celestial, Señor, levantamos nuestros ojos al cielo, a ti donde tú estás, Señor, sentado en tu trono y nuestro Señor Jesucristo a tu derecha. Señor, reconocemos que tú eres el Rey en la iglesia y en toda la tierra, Señor. Amén. Eres Rey en nuestras vidas. Amén. Y por eso te alabamos, te glorificamos. Levantamos el nombre del Señor Jesucristo, que con su sangre preciosa ha comprado las vidas de los que nosotros hoy nos consideramos la iglesia de Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor, tu misericordia, tu gracia. En esta mañana, háblanos, Señor. Ayúdanos a considerar lo que Apocalipsis dice a las iglesias. En esta mañana, la iglesia de la Odisea. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. La iglesia de la Odisea. El versículo para memorizar es Apocalipsis 3:20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El propósito de esta lección es que usted, mi hermano, mi hermana, aprenda que Dios conoce los pecados de todas las iglesias. Pero Dios tiene gran misericordia y está dispuesto a perdonar y a restaurar. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, los versos 14 al 22, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Eso es Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Como introducción, vamos a decir que la iglesia de la Odisea es la última de las siete iglesias de Apocalipsis. Y estamos viendo que en cada una de estas iglesias, el Señor Jesucristo reconoció sus obras. Y también reconoció en qué condición estaba cada iglesia. Y hubo razones para también reclamarles, aunque no a todas las iglesias. Pues habían pecado y se habían desviado del camino que debían de seguir. La iglesia de la Odisea fue la única que no tuvo ningún reconocimiento.
No tuvo ningún halago de parte del Señor Jesucristo, solamente señalamientos. La iglesia de la Odisea fue señalada como una iglesia tibia y se le advirtió ser vomitada de la boca de Dios. ¡Qué lamentable! Vamos a hablar brevemente acerca de la geografía e historia de la iglesia de la Odisea. La Odisea estaba ubicada en un cruce de caminos entre Colosas y Filadelfia. Ahí lo pueden ver en mapa. Y todavía esto hoy en día es parte del país que se conoce como Turquía. Y está bien, muchas gracias. Hablando acerca de la historia de la ciudad que se llamaba la Odisea, era una ciudad muy rica. De hecho, muchos dicen que fue la más rica de todas las iglesias de Apocalipsis. También entendemos que en esta ciudad de la Odisea estaba una industria muy grande, muy importante de lanas que las producían de las ovejitas negras. Ese era su negocio. Entonces hacían prendas de vestir, hacían ropa muy fina y también hacían alfombra, pero noten esto, de la lana de las ovejitas negras, ¿no? También ellos tenían en aquel tiempo uno de los pocos lugares en los que se había establecido un sistema de bancos en el que guardaban su dinero y regeneraba intereses, en fin. Y también habían préstamos, obviamente, como todo sistema bancario. En esta ciudad de la Odisea también existía una escuela de medicina. Y ahí se producían medicamentos, pero eran más famosos por la medicina para los ojos, que hoy todavía se conoce como el colirio. Y esta ciudad de la Odisea pasaba el río que se llamaba Licio, pero en el verano este río se secaba. Entonces la gente de la Odisea hacían traer agua desde unas fuentes de agua caliente, unos manantiales, dice, de agua caliente, y hasta llegar a la ciudad de la Odisea, el agua llegaba tibia y turbia. Y no creo que alguien hoy en día me pueda decir que es agradable tomar agua tibia. Y es bastante desagradable. Esta ciudad, dice la historia, que fue destruida en el año 62 por un fuerte terremoto. Pero a los pobladores de la ciudad de la Odisea no les tomó mucho tiempo volverla a reconstruir sin la ayuda del Estado, o sea, sin la ayuda del gobierno romano, porque ellos eran muy ricos, tenían mucho dinero. Vamos a hablar ahora acerca de la carta en sí misma. Cuando nosotros escribimos una carta, tenemos que poner nuestro nombre, nuestra dirección, ¿verdad?, en una parte en el sobre, y nosotros seríamos los remitentes. Y en otra parte escribimos el nombre, la dirección de la persona que va a recibir nuestra carta, y eso es el destinatario. Vamos a entender quién es el remitente en este caso, el destinatario. El destinatario, o sea, la persona que va a recibir esta carta, es una persona que es identificada como el ángel de la iglesia de la Odisea, que muchos comentaristas, la mayoría están de acuerdo que se refiere al pastor de la iglesia de la Odisea, pero al escribirlo al pastor era para que sea leído públicamente delante de toda la congregación. O sea, la carta está dirigida tanto al pastor como a la iglesia toda en la Odisea. Y ¿quién es el que escribe la carta? ¿Quién es el remitente de esta carta? No podemos decir que fue Juan, aunque él con tinta y papel sí la escribió, pero en sí
el que está escribiendo, el que está dando el mensaje, perdón, para que Juan lo escriba, es Jesucristo mismo. Amén. Que aquí en este pasaje dirigido a la iglesia de la Odisea dice, el amén, el testigo verdadero, el principio de la creación de Dios. Es Jesús nuestro Señor que está escribiendo a su iglesia en la Odisea. Ahora vamos a hablar acerca de las acusaciones y reclamos que Jesucristo tiene contra esta iglesia. El primer punto se titula, ni una cosa ni la otra. No eres tibio ni tampoco eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, les dijo Jesús. Y la iglesia de la Odisea entendía bien lo que era ser tibio. Y si alguien alguna vez ha tratado de tomar agua tibia, es desagradable. Yo tomo agua tibia y hay todavía veces que me cuesta. Es un poco difícil. Es algo que toma mucho tiempo acostumbrarse a beber agua tibia. Y al principio dan ganas de vomitar cuando uno toma el agua tibia. Yo no sé por qué. Como les digo, es desagradable. Y las personas de la Odisea entendían bien lo que era esta tibieza de esa agua desagradable. Y Dios señala que lo tibio le causó asco. Es Jesús que les está diciendo, da asco, te voy a vomitar por el desagrado que siente. Jesús no lo soportó y por eso le dijo a esta iglesia en la Odisea, te vomitaré de mi boca. Wow. La tibieza. Hoy en día podemos hablar de lo que se entiende mejor como la tibieza espiritual. Una persona fría es una persona que no conoce de Dios. Es una persona que no tiene vida espiritual. Una persona caliente es, en cambio, una persona que una persona caliente es la que se ha entregado. Está bien, gracias. Una persona caliente es la persona que está viviendo fervorosamente para Dios. Una persona que se ha entregado íntegramente a Dios, le está sirviendo, está orando cada día, está buscando la palabra de Dios todos los días, está buscando hacer la voluntad de Dios todos los días. Amén. Esos son los extremos. Amén. Pero, ¿qué es lo que causa que un cristiano se convierta en tibio? ¿Qué es lo que causa la tibieza espiritual en la vida de un cristiano? Quisiera decir, ¿otros intereses? Aparte de los de Dios. Sí, otros intereses y nada más añadimos a Dios. Añadimos a Dios en nuestra vida. No es el todo, todo en todo de nosotros. The all in all. No es nuestro todo, sino que es añadido. Exacto. Es lo que yo digo. Dos cosas. Una es la maldad del mundo y cuando las ansiedades del mundo o de otras cosas son mucho, como que nos ahogan. Sí, nos ahogan y nos olvidamos de Dios. Así es, correcto. Y esta tibieza se puede manifestar por el desánimo, el desgano. Ya no hay el interés que había antes. Uno se enfría y empieza a sentirse desalentado. Ya no hay fe para orar. Ya no hay fe para buscar a Dios. Leemos la palabra como leer cualquier libro de historia, y ni siquiera como libro de historia, como cuentos infantiles inclusive. Y ya no hay esa verdadera fe de creer en lo que dice la palabra de Dios. Ya no hay ni siquiera el orar creyendo en un milagro. Hay un desánimo, un desaliento espiritual. También se manifiesta esta tibieza espiritual cuando hay un conformismo con el mundo. Cuando ya no hay esa línea clara entre lo que es el mundo
y lo que es una persona cristiana. Estamos con un pie aquí y otro pie allá, haciendo lo que nos da la gana, haciendo, yendo a fiestas, tomando, pasando tiempo con mujeres que no son nuestras esposas, o con hombres que no es nuestro marido. Estamos mintiendo, estamos haciendo todas las cosas que a Dios le desagradan, pero no su voluntad. Queremos, pastora, perdón, queremos la bendición de Dios, pero no queremos ningún sacrificio, no, que no nos cueste nada, no sé, ningún sacrificio, ningún cambio. Exacto, y esa es otra de las señales o de cómo se manifiesta la tibieza espiritual. Uno huye, evita hacer cualquier sacrificio para nuestra vida espiritual. Si yo les invitara a una reunión de oración a las 6 de la mañana, yo no me sorprendería de no ver a nadie, lamentablemente. Yo invito a las personas, me dicen, no, domingo no puedo venir a la iglesia. Entiendo, dígame qué otro día, yo voy a estar con usted ahí. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Mi esposo también va a estar con usted, lo va a apoyar, vamos a orar, busquemos de Dios. Hasta el día de hoy, nadie ha contestado esa invitación, excepto un hermano fiel, un varón fiel, que desafortunadamente ya no puede venir los domingos a la iglesia. Con mucho dolor me manifestó, pastora, no puedo ir el domingo. Le dijimos, no importa, hermano, ¿qué día tiene libre? Fielmente llama, pastora, hoy tengo libre, pastora, hoy día no tengo libre, pero tal día voy a estar ahí, y eso no saben cuánto nos bendice, una sola persona. El resto de las personas siempre nos hemos hecho disponibles y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque existe una tibieza espiritual, personas que se llaman cristianas, pero no están verdaderamente con ese fervor, ese fuego en el corazón por las cosas de Dios. También existe esa manifestación de la persona tibia cuando buscan su alegría en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Se alegran mientras están tomando, se alegran mientras están bailando, se alegran mientras están viendo sus videos en el YouTube o en el Facebook, se alegran con cosas superficiales, y lamentablemente esas personas o no han experimentado el gozo que se siente en la presencia de Dios, o se han olvidado lo que es estar en la presencia de Dios y sentir ese gozo, que a pesar de los problemas uno sale de la presencia de Dios feliz. Amén. Y lleno. Amén. De fe. Amén. Lleno del amor de Dios. También quisiera leerles algunos pedacitos de un artículo. Esto es del pastor Brian Powell. Él es el superintendente de la iglesia en Indiana o Kentucky. Kentucky, gracias. Voy a leerles algo que fue escrito hace 150 años atrás por William Booth, que él es el fundador del Ejército de Salvación en los Estados Unidos. Él dijo acerca de la iglesia en el siglo XX, el mayor peligro del siglo XX será la religión sin el Espíritu Santo. Cristianismo sin Cristo. Perdón sin arrepentimiento. Salvación sin un cambio de vida. Reglas sin Dios. Y cielo sin infierno. Sin infierno. Quiero hablar un momento acerca de la tolerancia, porque esto se ha convertido un tema no solamente en nuestra sociedad de hoy, pero también en las iglesias. La tolerancia se la entiende muy mal entendida, por si acaso, como el hecho de que yo debo de aceptar el comportamiento de otras personas porque el resto de la sociedad lo está celebrando, lo está aceptando, lo están festejando.
Pero la verdadera tolerancia no es esa. La verdadera tolerancia es cuando yo estoy con una persona y aunque no estoy de acuerdo con la manera de vivir de esta persona, pero yo amo a esta persona y se lo digo, te amo. Y se lo demuestro y llevo también sus cargas de esta persona, pero no las acepto. No acepto su estilo de vida y se lo hago saber. Yo no estoy de acuerdo contigo porque esto está equivocado. Esto es lo que dice la Biblia. Sin embargo, yo estoy contigo y te amo, pero no aceptaré tu estilo de vida. Amén, amén. La verdadera tolerancia es una forma de decir a una persona, perdóname, no estoy de acuerdo contigo, pero nunca dejaré de amarte. Amén. La tolerancia está tan mal entendida en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que quieren a uno empujarlo a aceptar el estilo de vida equivocado, el estilo de vida pecaminoso, las elecciones equivocadas, y no me permiten decirle a esa persona que esto está mal. Ese es el gran error de lo que llaman tolerancia hoy. La verdadera tolerancia implica que yo debo de ayudar a una persona a entender lo que está equivocado y lo que es correcto. Así es. Yo debo de ayudar a esa persona a conocer lo que es la verdad, no mi verdad, la verdad según la palabra de Dios y lo que es la falsedad, el error o la equivocación. También yo debo tener la libertad de explicar a esa persona lo que es bueno, pero no según mis términos, sino lo que es bueno según la palabra de Dios. Amén. Y también definir lo que es malo. Aleluya. La verdadera tolerancia, y en un momentito le voy a escuchar, hermano, la verdadera tolerancia significa que yo voy a soportar algo que yo creo no es correcto, pero no lo voy a aceptar. Yo tengo una firme posición en lo que dice, en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo te quiero decir también que Jesús aceptó a todas las personas que se acercaron a Él. No importaba su nivel de pecado, en qué estaban pecando, Jesucristo los amó, los recibió con compasión y con mucha misericordia, pero sí Jesús les apuntó, Jesús les confrontó con su pecado clara y directamente con amor y con compasión y les mostró el camino que deberían de seguir. Y hay muchos ejemplos que no tenemos el tiempo hoy de explicarlo. Pero hoy día pareciera que la iglesia cristiana quiere que caerles bien a todos. Los cristianos de hoy tienen esa actitud de, bueno, yo tengo que caerle bien a todo el mundo y no es correcto. Y es por eso que venden sus principios cristianos. Y es así como participamos de actividades que nosotros los cristianos no deberíamos de participar, como el Halloween y muchas otras cosas que se hacen dentro de una iglesia. Quiero decir también que porque las leyes hayan cambiado, porque ahora es aceptable el matrimonio entre parejas que no son hombre y mujer, no quiere decir que esté bien. Porque la ley permite el aborto, tampoco quiere decir que esté bien. Así es. En algunos países se ha legalizado la prostitución, eso no quiere decir que esté bien. Así es. De ninguna manera. Quiero decirles que lamentablemente, según algunos estudios, muchos cristianos no ven nada malo con cometer adulterio de vez en cuando, dicen. Algunas personas, mujeres que se consideran cristianas,
tampoco ven nada malo como con ir por un aborto. Ni modo, pues, ¿qué voy a hacer? No tengo otra salida. Hay personas que tampoco ven como algo malo el tener una relación homosexual por un tiempo. Quieren experimentar algo diferente, dicen. Y estoy hablando de personas cristianas. Y hay cristianos que tampoco piensan que hay nada de malo con la pornografía. ¿Cómo puede ser esto correcto entre cristianos? Y la explicación es esta. Esas personas que no ven nada malo en todo esto que he dicho, adulterio, aborto, actividades homosexuales, pornografía y un montón de otras cosas, es porque estas personas no conocen su Biblia. Admiten que no han leído sus Biblias. Por lo tanto, estas personas no les importa lo que Dios tiene que decir acerca de ese su comportamiento pecaminoso. Hermano, creo que usted quería decir algo. Rápidamente, pastora, nada más quería decir que estamos en una época de la iglesia que al cristiano de hoy no se le puede corregir. No se le puede corregir y no se le puede corregir. Somos, queremos estar no corregidos. No podemos decirles algo y eso está muy mal. Tenemos que ser de una manera humildemente, tenemos que ser instruidos. ¿Cómo dice la palabra? La palabra es buena para instruir, corregir, para corrección, para enseñar, para corregir, para instruir, para dirigir, para guiar. Todo eso. Para reprender. Para reprender también. Todo es parte de esta jornada cristiana, de este caminar cristiano. Amén. Pero ahora los cristianos de 2021 no quieren ser corregidos. Y aquí Jesús lo dice bien claro. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No importa que usted no ame a Dios en este momento, pero Dios sí, le va a corregir, le va a reprender y castigar. Y es por eso que invita a ser celoso y arrepiéntete. Amén. Continuando con la lección, la acusación de Jesús, su reclamo hacia esta iglesia a causa de la arrogancia, el orgullo y la autosuficiencia. Verso 17 dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso muestra a una iglesia muy arrogante, a una iglesia que está llena de orgullo y se cree autosuficiente. O sea, ahí dice, me he enriquecido, ahí no he incluido a Dios. Y esas son las razones por las que Dios desechó a esta iglesia. Esta iglesia declaró, me he enriquecido. Ahí indica claramente que lo ha hecho por su trabajo de ella, su astucia en los negocios, pero no le ha dado lugar a Dios. Esa es la pura verdad. Jesucristo le dijo, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Materialmente pueden estar muy ricos, materialmente pueden tener templos fabulosos y lo que ustedes quieran, pero espiritualmente, escuchen esta palabra tan triste, desventurado. Miserable, pobre, ciego, desnudo. Es así como caminan muchas personas en estos días. Muchas iglesias han caído en el pecado de la ambición de poder. Se han olvidado que en el reino de Dios el más grande es el que sirve. Amén, aleluya. Tienen el orgullo de sentirse como la mejor iglesia. Porque son iglesias grandes. Realizan gastos innecesarios
Porque ellos dicen, oh, es que Dios se merece lo mejor. Y no solamente estos gastos tan exagerados para el templo, sino para ellos mismos, para sus propias casas, en su manera de vestir, los carros que manejan y en fin. Pero escuchen lo que Jesús le dijo a un hombre que quería ser su discípulo. Le dijo a Jesús, este hombre, te seguiré a donde quiera que tú fueras. Y él estaba pensando que él tendría un mejor estatus social. Tal vez si pensó que él tendría más dinero si seguía a Jesús. Pero miren la contestación que Jesús le da en Lucas 9:58. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y es que Jesús, cuando habla de riquezas, está hablando de riquezas espirituales en el reino de Dios. Esa es la diferencia. Dios quiere que nosotros seamos ricos espiritualmente, porque eso es lo que a la larga cuenta. Amén. Lo que podamos obtener materialmente un día va a desaparecer. Así es. Pero lo que cuenta por la eternidad es la riqueza espiritual que usted pueda acumular para su propia vida. ¿Y qué son estas riquezas espirituales? Es conocer a Dios primeramente. Conocer la voluntad de Dios. Conocer la palabra de Dios para que usted no peque contra Dios ni contra otros seres humanos. Que usted sea considerado con otras personas. Que usted sea amable, respetuoso. Que usted sea una persona ordenada, organizada. Esas son las riquezas espirituales. El hecho de que usted también tenga un corazón agradecido para las personas que lo han ayudado a llegar donde está. Pero sobre todo, que tenga gratitud hacia Dios por todo, todo lo que Dios le ha permitido tener. El apóstol Pablo en Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y pueden leer un poco más acerca de lo que dice Pablo, Filipenses 4. He leído solo un pedazo del verso 11. Es que al buscar primero el reino de Dios, que no son las riquezas materiales, las necesidades de cada persona, de cada creyente, serán satisfechas por Dios. Amén. Y quiero decir esto como un pequeño paréntesis, no es pecado ser rico. Hay muchas personas en la Biblia que fueron ricos, pero pusieron sus riquezas al servicio de Dios. ¡Aleluya! Estas personas fueron fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, pero también fueron fieles en dedicar su tiempo y sus vidas al servicio de Dios. ¡Amén! Y Dios fue fiel también con ellos. Cumplió sus promesas y aún hasta el día de hoy lo hace. El segundo punto que vamos a considerar es qué osadía, qué atrevimiento. La iglesia de la Odisea declaró que no tenía necesidad. Eso es una osadía, es un atrevimiento. Estaba diciéndole a Dios, no necesito de ti, no me haces falta. Marcos 8, el verso 36-37 dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Así es, así es. ¿O qué recompensa puede dar un ser humano por su alma? No hay nada. Solamente la sangre de Jesús pagó el precio para que nosotros fuéramos rescatados de las garras de Satanás. No hay otro precio. El ser humano tiene necesidad de Dios en todo momento y en toda condición. ¿Amén? Amén.
Vamos a considerar ahora el consejo, la advertencia y la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El consejo está en Apocalipsis 3:18. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a considerar pedazo por pedazo. La iglesia de, o la ciudad de la Odisea era una ciudad que tenían mucho dinero. Eran ricos. ¿Qué? Dijimos, era la ciudad más rica de todas las iglesias, de las siete iglesias de Apocalipsis. Pero Jesús les está diciendo: compra de mí oro. Comprar oro de Jesús quiere decir que obtengamos las riquezas espirituales. Oro es un metal precioso que dura por muchísimo tiempo. Y Jesús les dice: compra de mí oro. En otras palabras, compremos de Jesús, que obtengamos de Jesucristo la riqueza espiritual que permanece para siempre. Aleluya, tesoro espiritual. Amén, amén. La iglesia de la Odisea fabricaban ropas muy finas, muy hermosas, pero de lana de ovejas negras. ¿Y qué les dice Jesús? Les habló de vestiduras blancas. Esta es una invitación de Jesucristo a la iglesia en la Odisea a buscar la santidad. Esas son las vestiduras blancas, la santidad. También en esta ciudad de la Odisea se elaboraba una medicina para los ojos, y Jesús les dice que se unjan sus ojos con un colirio que Él puede proveer, lo que les está diciendo para que puedan ver. Para que puedan ver lo espiritual y no se fijen más en lo material y pasajero. Aleluya. Ese es el consejo que Jesús está dando a esta iglesia. Amén. Y la advertencia que Jesús les da, 3:19, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea habían dicho y hecho lo que era desagradable delante de los ojos de Dios. Y Jesús les dice: no, porque no eres frío ni eres caliente, eres tibio. Te voy a vomitar de mi boca. Pero le da una promesa a esta iglesia. En los versos 20 y 21 de Apocalipsis 3 le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús nos va a buscar donde estamos. Nosotros a veces no tenemos ni que salir a buscarlo. Jesús está allí, donde tú estás. Todo lo que tienes que hacer es permitirle que Él entre a tu vida. Amén. No solo que entre por la puerta de tu casa, sino que entre a tu corazón, a lo más íntimo de tu ser. Permítele entrar. Cuando dice cenaré con Él y Él conmigo, quiere decir Él quiere pasar un momento de intimidad contigo. Un momento de disfrutarlo juntos. Aleluya. Solo tú y Jesucristo. Aleluya. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la misericordia de Dios, que a pesar de las maldades que hayamos podido cometer, si nos arrepentimos, tenemos hermosas promesas de la presencia de Dios y podemos contar con la presencia de Jesús en nuestro corazón en todo tiempo y en todo lugar. Bendito sea Dios. Amén. Nuestra voluntad
debe ser sometida a la voluntad de Dios para que nosotros podamos vivir vidas rectas delante de Dios y así vencer. Jesucristo venció al pecado y a la muerte. Y es por eso que les pide a la iglesia de la Odisea que ellos también que vencieran, les empuja, los anima, les dice al que venciera. Pero tenían que dejar su orgullo para alcanzar la promesa que Dios les estaba dando de hacerlos ricos en con riquezas espirituales que ellos no poseían. A todas las iglesias de Apocalipsis, Jesucristo les dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, aleluya. El que estaba hablando a estas iglesias, como habló a la iglesia de la Odisea, era Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Y solo alguien que tiene oído espiritual puede escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sí. Voy a leer un párrafo bastante grande. Primera Corintios 2, los versos 10 al 14. Otra vez se los repito para que lo puedan encontrar en sus Biblias. Primera Corintios capítulo 2, versos 10 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Ya estamos para terminar. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo analiza, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente a través del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Amén. Para concluir, mis hermanos, hermanas, es necesario abrir el corazón para que el Espíritu de Dios more en nosotros, y así Jesucristo pueda morar en nuestro corazón. Amén. Así podremos oír lo que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros. Que esta lección nos inspira a todos nosotros a ser humildes, manteniendo nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo y reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y es por eso que debemos realizar las obras según la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Dios los bendiga grandemente.